Se refiere pues que cuando nosotros estamos llevando a cabo esa práctica del dar y tomar, que también pues tienen que estar incluidos aquellas personas pues que... De aquellas personas con las que a lo mejor competimos, con las que nos han hecho daño, o aquellas personas, simplemente aquellas personas cuyo comportamiento es negativo, a ellos también tenemos que incorporarlo en ese dar y tomar. Mm -hmm. También pues se refiere por un parte por una parte a ese dar y tomar como, también son parte de los objetos que los cuales estamos de los cuales estamos tomando y dando pero también ese tienen que ser también ese objeto de cariño por el cual estamos haciendo esta esta acción por el cual también también por ellos vamos a trabajar. ¿Mm?

gu gu dhēn dhēr rūgū mārēs tdēr tsaṅgī mēnduñ dhō dhēr lōzhōn shīyá dhōhās kēygu dhēs āguosum e... chō kēygu rēs e... kību. tūñ jī shū sēgu dhō sūpa tūñ jī tsāngsana ini nē lōzhōn shīygu. ini mahiñ bāka nē wā mēyāsa awa dhēr á yāgu dhēs nē nē ngāi nyamlēn Mm -hmm. Y bueno, este punto se refiere a que cuando nosotros queremos llevar a cabo es la práctica, Ay, se me las hojas. cuando queremos practicar. Dice, eh, cuando queremos llevar a cabo esta práctica, pues por supuesto que buscamos que, se, que estén todas aquellas condiciones favorables para poder practicar. Pero incluso, cuando, incluso aunque no estén todas esas condiciones favorables para practicar, que también utilicemos esas circunstancias como parte, transformarlas en parte de ese adiestramiento, ment adiestramiento mental. Verla incluso como factores favorables para que podamos llevar a cabo este adiestramiento mental, que es lo que Gisela estaba comentando al, al principio de las enseñanzas. Incluso cuando no tengamos las condiciones favorables, pues también reconocer, bueno, es por algo que no he hecho o supongamos también no solo condiciones favorables, sino la, no solo la falta de condiciones favorables para poder practicar, sino también el hecho de que algún ser humano o un humano nos esté dañando, pues es para que nosotros utilicemos esa situación adversa como parte de ese adiestramiento mental, viendo que si ahora nos está haciendo daño, nos está perjudicando, es porque yo en el pasado hice daño, yo también le perjudiqué y ahora simplemente estoy viviendo, las consecuencias de mis propias acciones. Así que las circunstancias adversas las estamos también transformando en parte de ese camino espiritual. Tanto como si se tienen condiciones favorables como la ausencia de esas condiciones favorables, poderlas transformar en el camino. <laughs> y la siguiente, esta vez haz lo importante. tōma 루망불람버스 nē, 토메샤지 당샤스 mānggō lāṅba rēs, ina tōmei shajiri dāng shāsa, tōmei sōndoksa. 냠슬라나 rē mēzi dē, nē, tōngi tsōgī nyamsilāṅ chāga yīnsi. Tā rē, tōngi tsōgī nyamsilāṅ, nē, nyamsilāṅ chāda

hale medu? hale medu tene, sozi yumi pung hale hong, ta, mune nyambu tene yabuji upa, yabuji tumna, tshadan tsuzumajawa, sotumna, sotuburi, temena, nega yu pang taya, tsotshimburi, ta, tshadan tisi yu di, yu tis Bueno, el siguiente punto eh, que es esta vez es lo importante se refiere a que bueno, desde tiempo sin principio nosotros hemos tomado eh, un cuerpo, hemos tomado renacimientos y en todas estas incontables números de vidas que hemos tomado nunca le hemos dado un sentido a esa vida nunca hemos, algo, hemos hecho algo significativo con esa vida. entonces ahora en esta vida humana nosotros tenemos que darle sentido. El sentido principal que damos a nuestra vida es practicar las enseñanzas. Por eso dice, es muy importante que ahora, con esta oportunidad, con esta vida humana que ya hemos conseguido, empezar a practicar las enseñanzas que, que son para, para las vidas futuras, que nos va a traer consecuencias también para las vidas futuras. Así que darle sentido a la vida. Cuando dice, esta vez haz lo importante, quiere decir, esta vez realmente dale sentido a la vida poniendo en práctica las enseñanzas. Y, eh, y consiguiendo... Mmm. Y entonces practicar tanto lo que, lo que se ha explicado, es decir, los dos aspectos, tanto lo que, el hecho de estar es, escuchando las explicaciones y poner en práctica esas explicaciones. Y también dice. Mmm, ajá, y principalmente contemplar el camino de los bodhisattvas. Y que nosotros podamos ser capaces de poner antídotos a esas... Otra manera de darle sentido a esta vida, de hacer algo importante con nuestra vida, es cuando esas emociones aflictivas, esos engaños van apareciendo, ir aplicando antídotos para que estas emociones negativas vayan disminuyendo. Pero en el caso en el cual pues, nos cueste trabajo aplicar esos antídotos, pues por lo menos... Eh, Aplicar el antídoto para eliminar el engaño, para que este engaño, como el apego, etcétera, vayan disminuyendo. Pero en el caso en que cueste trabajo realizarlo, por lo menos a dejar a un lado aquel objeto que nos está provocando ese engaño, alejarnos del objeto que nos provo provoca ese daño. <tose> 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 <laughs> Ahora, entre qué es más importante, cuando surge una emoción negativa, un engaño, aplicar un antídoto o abandonar el objeto que nos provoca esa emoción negativa. Pues lo principal que hay que hacer es aplicar el antídoto para que esa emoción negativa, ese engaño, disminuya. Pero también hay que ver que hay situaciones en las cuales aplicar el, no somos capaces de aplicar el antídoto. A lo mejor esa emoción negativa es muy fuerte y no somos capaces de aplicar el antídoto para disminuirla. En ese caso, pues otra opción que tenemos es alejarnos del objeto que nos provoca esa, ese engaño y entonces sí podemos más fácilmente trabajar con ese engaño

Na, so, um, so so oh. Y el deseo erróneo. <whoon> yeah, so sí. La compasión errónea. Un y... Eh, <apple> uh -huh. una.

Uh -huh. Entonces, la primera, la paciencia errónea se refiere a cuando no estamos aplicando la paciencia ante las dificultades de la práctica del Dharma. Eso no lo estamos, no, no estamos practicando tolerancia ni paciencia. Sin embargo, si sí somos pacientes para, y pa, para poder dominar a nuestro enemigo, y con mucha paciencia y esfuerzo para poder dominar al enemigo y contemplar las, los defectos de otros. Mm -hmm. La aspiración errónea, ¿a qué se refiere? Pues cuando nosotros no estamos, por un lado, cuando no estamos aspirando a la práctica de las enseñanzas.

y el deseo erróneo o también podríamos decir de Sam, bueno deseo erróneo se refiere a cuando no estamos realmente dispuestos a poner en práctica a contemplar los tres aspectos de escuchar reflexionar y meditar cuando escuchamos esas enseñanzas, el reflexionar esas enseñanzas, meditar en esas enseñanzas, cuando nosotros no estamos dispuestos a practicar en ello, pero que sí que estamos dispuestos a practicar todo lo que sea necesario para tener esas experiencias de gozo y placeres mundanas. ¿Sí?

Ah, y la compasión errónea sería, bueno, lo correcto cuando hablamos de compasión es la, que es la compasión que se cultiva cuando otro ser comete negatividad. Tú generas compasión porque ha creado acción negativa. Pero cuando no generamos esa compasión por aquellos que crean negatividad, pero generamos compasión por aquellos que se están esforzando y sacrificando por, las, por la práctica de las enseñanzas, eso sería la compasión errónea. Por ejemplo, cuando una persona porque está haciendo alguna práctica, a la mejor pues se está esforzando mucho, está comiendo menos, está está practicando de manera muy intensa y nosotros decimos, ay, pobrecito, todo lo que está haciendo. Sentir compasión por ello es una compasión errónea.

Por ejemplo, aquellas personas que, por, que actualmente no se ven mucho de estos casos, pero para poner un ejemplo, personas que a lo mejor con, con el propósito de cultivar la, las enseñanzas, pues van a una cueva ahí a contemplar, a meditar en situaciones muy muy de depor, depor, muy malas, entonces sentir compasión por 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 esa persona sería una compasión errónea porque lo que está haciendo es para poner, poder practicar las enseñanzas. O por el contrario, cuando el lugar donde está practicando sea muy en muy malas condiciones, como por ejemplo, está en un un árbol, está practicando debajo de un árbol donde ni siquiera le llega la sombra y está el sol muy caliente lo que sea, entonces sentir compasión por esa persona sería una compasión errónea. Porque lo está haciendo por la, por la práctica de las enseñanzas. Mm. 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 Uh -huh. una, mente el, eh, una mente cercana se refiere a, aquellas, a aquellos que están más allegados a nosotros, que son um, cercanos a nosotros. Entonces, um, una mente, oh, voy a cambiar el nombre, seres queridos, oh, ver, no seres queridos, eh, 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 un, vale, un querer erróneo, porque se refiere a seres cercanos, a seres queridos, y un querer erróneo significa cuando en lugar de aquellos seres cercanos a nosotros, aquellos seres que nos escuchan, que nos que sigue nuestro ejemplo, no le decimos a esas personas, no les damos consejos de pórtate bien, sé buena persona, tal, tal, que eso sería nuestra obligación. Si por el contrario, a, a esos seres cercanos a nosotros, queridos a nosotros, solo les estamos hablando de cosas mundanas, de cómo enriquecerse o cómo encontrar placer en las cosas mundanas, etc., pues entonces sería un querer erróneo.

Ahora, cuando hablamos del regocijo, nos deberíamos de regocijar cuando alguien realiza algo virtuoso, cuando alguien realiza algo virtuoso, beneficioso. Que va más allá del samsara. Pero si en lugar de regocijarnos de ello, nos, nos regocijamos porque aquella persona que nos cae mal sufre, si, le surgen situaciones difíciles, si nos regocijamos de las cosas malas que a otros le suceden, entonces es un regocijo erróneo. Uh -huh.

Esto es muy sencillo. Cuando dicen no actúes de modo alterno, quiere decir que a veces sí haces la meditación, a veces sí haces las prácticas, otras veces no lo haces, a veces sí meditas, otros días no meditas. Eso es, no hay una continuidad y deberíamos cultivar esa continuidad hacerlo de manera diaria, porque así como cuando comemos, comemos dos comidas bien hechas dos veces al día, la de la, la, la el mediodía y de la cena, y que no nos falte una de las dos, porque cuando nos falta una de esas comidas ya lo notamos, como que nos sentimos mal, nos falta algo, no podemos si nos falta o la cena o una comida bien hecha. Pues esa misma sensación deberíamos de tener cuando nos hemos olvidado de hacer esos minutitos de práctica, esos minutos de oración, cuando no hemos hecho esos compromisos, cuando no los hemos hecho, es como, también debería ser como que algo me falta, algo no estoy bien. Es, es muestra de que hay una continuidad. chance, mm -hmm. Pasamos al siguiente que es de, termínate a practicar.

Fuerte determinación desde, desde tu propia mente. Ya no hay una dualidad de una duda. Lo hago, no lo debería hacer. Esto suena, esto suena bonito, esto me agrada, esto si sí lo hago, pero esto no, no, no me apetece mucho, esto no lo hago. Esa dualidad o esa duda de sí o si no, eso ya lo dejamos atrás. Hay una total determinación, certeza y seguridad de tomar la responsabilidad, tomar ese adiestramiento mental. Entonces, si nosotros realmente fuéramos capaces de hacer esa determinación donde ya no hay esa duda siquiera en, esa, en ese adiestramiento, si lo pudiéramos hacer hasta, nuestra, hasta que nos muramos, pues entonces se con mucha certeza podemos decir que va, va a venir algo bueno después de esta vida. La siguiente dice: Libérate con el análisis y la investigación. Sí. Sí. Y este punto es algo que comúnmente <coughs> es muy fácil porque lo, comúnmente lo estamos recordando, o por lo menos lo estar, nos lo está recordando el ama. Que dice: se refiere a cuando tú estás investigando tu mente, y por estar investigando tu mente te das cuenta cuando. En tu continuo mental hay un engaño. De esos engaños, hay engaños que son más fuertes, de los cuales estamos más habituados. Entonces, gracias a investigar y observar nuestra mente, los identificamos y entonces eh, cultivamos y aplicamos el antídoto contra esos engaños, especialmente aquellos que están más arraigados o que son más presentes o manifiestos en nosotros. También el análisis. Y la investigación de nuestra mente para observar si está surgiendo o no unos engaños. Y si vemos que están surgiendo unos engaños, en ese mismo momento aplicar el antídoto correspondiente a ese, a ese, a ese engaño. Poner el esfuerzo para aplicar antídoto. Por eso es importante el análisis y la investigación de nuestra propia mente. La siguiente se llama no cult No seas haktansyoso. Se isa si? Kaso? No te haktes. Ta rangi, shenla, pen takbada. Rangi chö chö, shenla, yu ma ches, yu chaya ma res. Kar re, susi ta shennyam chi, kombala, yu chaya sa yu ma res. O desu na. O desu Yu che sa yu mare, e... Eh, hmm. mm. Shen la pentak hmm? pata, hmm. rangi che che pala, la che she. ki shen la yu mi che se. Dakishenki. Nee. Ta tonta kaereke shila? A. Shem ta pentu che gore. Ne. Pentu che sa. No, uh, Ruwa, di ma, pentu che si, gore. Yu pentu a de, no. si, de shego Nyā kěrāñ chik chéhé mō tī tū, nyā kěrāñ 나 chéhé mō, chik chéhé sā tū yu shé sō tā. Māy kaxéhé ní á dā, ngā kālaya shiriká sō tā, ngā táxé ñamchik kōmbu sē. Ngā chik tēhé sē, <laughs> Se refiere a que cuando nosotros estamos beneficiando a otro, lo proclamamos a todos lados, oh, todo lo que hice por fulanito, fulanita, o por ejemplo, eso sería jact jact jactancioso, decir lo que estás haciendo por otros, o por ejemplo, que, estás así, que has hecho la práctica de Tongle. Y entonces hice el tonel con Fulanito y uh, lo que me costó, pero mira qué bien le fue, gracias a mis oraciones, tal, tal. Eso está mal, eso no deberíamos hacer. O cuando estás haciendo, la, supongamos que estás ahí meditando en intercambiarse uno por los demás terminas de hacer tu meditación, tu análisis y terminas, oh, estoy cansadísimo porque eran tantos los seres con los que estaba yo rezando y quitándoles y dándoles, que estoy cansadísimo, pero mira qué bien me ha quedado. Ese, ese presumir, darse como si uno hubiera hecho gran cosa, eso no deberíamos de hacerlo. Al igual que si hemos ayudado a otro, beneficiado a otro, hemos dado la mano a otro, no tenemos por qué estarlo comentando con todo el mundo.

Uh -huh. No seas temperamental, es el siguiente. No hay que ser temperamental. Incluso cuando enfrente de muchas personas nos pusieran en evidencia, nos criticaran, no deberíamos contestar con enfado, no deberíamos... Responder a tal cosa, sino simplemente esa emoción que podría salir por esa, por, porque nos han expuesto de esa manera, reconocer eso como un engaño y aplicar el antídoto. Mm -hmm. just, huh? Siguiente es: no seas inconstante. Mm -hmm. <laughs> y ahí podemos caer muchos de nosotros. <laughs> que. Se refiere a en especial cuando a veces una pequeña circunstancia, pequeñita situación adversa se nos presenta y ya por eso ya lo dejamos todo, ya nos lo abandonamos todo, nos desanimamos o no sucede así José <laughs> dice no que no hay que desanimarnos por unas circunstancias pequeñitas que a veces suceden en la vida sino hay que tener, eh, que tener una fuerte voluntad <laughs> A veces hay que ser como una piedra, porque si nos van las cosas estupendamente bien, también cuidado, no se nos vaya a generar orgullo, porque todo nos va muy bien. Y si nos van las cosas mal, aunque sea una cosa pequeñita que nos ha salido mal, no desanimarnos. Por eso dice, hay que ser como una piedra, fuerte y constante. Una piedra es un buen ejemplo porque no importa lo que le hagas a la piedra a lo mejor a la piedra le insultas y ni se inmuta a lo mejor a la piedra le das todas las alabanzas del mundo y no se inmuta Pues es como una piedra deberíamos ser uh -huh. <fí> Y ya el, ya se se acabó ah se acabó oh, mare, no mare ojemendo sí 8 mempe vale oh. no desees gratificación o oh. da de de va para gel perda bota ene rang che yuring de da se boso la lendo perda bota ne sigi gel to speta yabure se ayom sam sigi de rata ma 이는 소수바 Sí. Uh -huh. No desees gratificación, se refiere a que cuando nosotros a veces beneficiamos un poco a otros, les beneficiamos, hacemos algo bueno por ellos y en el fondo estamos esperando unas palabras de agradecimiento por lo que nosotros hemos hecho por esa persona. Eso no no deberíamos estar esperando esa gratificación. No es, si, si, a veces, porque dice aquí, a veces hacemos algo pequeñito por otro y estamos esperando una alabanza unas palabras de agradecimiento por lo que nosotros hemos hecho eso es lo que deseamos entonces es no desear esas palabras de agradecimiento por cada cosa favorable o buena que hagas por los demás o también sucede que a lo mejor yo estoy practicando las enseñanzas durante mucho tiempo y para poner un ejemplo dice a lo mejor dice te vas a la montaña a practicar y ahí ponerte serio en la práctica pero lo estás haciendo con las ocho intenciones mundanas. Es decir, estoy ahí practicando seriamente aparentemente, pero en el fondo estás pensando así los demás van a ver qué buen practicante soy, para que vean los demás que lo tomo muy en serio, para tener fama, recon reconocimiento, una buena reputación. Entonces, pues eso no es correcto, eso es estar contaminado por las ocho intenciones mundanas intereses mundanos hmm. y con esto pues terminamos lo que son los 18 compromisos con los que vimos y ahora con las 20 20 consejos hmm.

Uh -huh. mm -hmm. vale todo esto lo encontramos todo lo que hemos hablado ahora se encuentra en las palabras del propio Buda en los sutras de en el sutras que apacigua el camino no uh, voy a cambiar. No. En los sutras que es la base del camino se llama. Uh -huh. ¿La o uh -huh. Y eso, eso es en los sutras. Y estas palabras donde también uh -huh. las vemos reflejadas. Porque claro, los comentarios eh, están basándose en los sutras. Entonces... Ya vimos en qué sutra se encuentra. Ahora, ¿dónde los vemos reflejadas estas palabras de este sutra? Pues los encontramos en el texto de la guirnalda preciosa de Nagaryuna y también en el Bodhisattva Charyavatara de Shantideba. Uh -huh. uh -huh. uh -huh.

Eh, donde las vemos mucho más claras mucho más explicadas y desmenuzadas pues en un texto que se llama el 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 jefe sí el sí, es que claro decir el jefe suena un poco raro el dueño de la mente de la bodichita, uh -huh. ese es uno. El dueño de la mente de la bodichita y el otro texto que seguramente habrá un mejor título, pero a mí me sale así. Y el otro texto es el de Quechecagua, que es el que estamos viendo ahora. Por eso, como estas palabras están muy bien contempladas y clarificadas ahí, por ese, por eso pelsen López los retoma y es el que oh. eh, eh, la, y los plasma en el amachopa. Uh -huh. ā mē kēshī shēkho sēngi khāndēshī ā rā sēngi dīmāshī lāpdē, shūgū tu kū kū tēndu wā. Mōsā lē jī trē sē nā sē, rā mō mō gō mā yā jū 샴데마 rā 타마데 mā yā. Shūgū jī ngā ptē, nī shū sā

que a través de esa gran aspiración que poseía y habiendo y habiéndonos dado aquellos consejos que van más allá de ese sufrimiento que nos llevan a sobrellevar y pasar el sufrimiento, ha logrado, eh, con estos consejos, ha logrado, ha logrado subyugar el aferramiento a la identidad. Mm -hmm. Y por eso dice, si, si uno practica así, poniendo, pasando más allá de la adversidad,

me Bueno, es, sí. es un, esta estrofa nos está hablando de la grandeza de este maestro, de la grandeza de Geshe Shirikawa, que por eso dice, es capaz de decir, moriré sin arrepentimiento. ¿Por qué? Porque hay, ha seguido estos consejos, los ha aplicado en su vida. Nosotros que supuestamente practicamos, ojalá de verdad pudiéramos morir cuando llega el momento de la muerte, morir sin arrepentimiento alguno. Lo, lo mejor sería, el nivel más alto es cuando aquellos que les llega el momento de la muerte disfrutan de ese momento. Es una oportunidad para ellos, pero por lo menos llegar a la muerte sin arrepentimiento alguno. Mm.

le mandó llamar a sus discípulos y les dijo, por favor, hacer eh, prácticas especiales, hacer oraciones especiales, porque lo que he pedido para este momento no se me está cumpliendo, por favor, rezar por mí. <laughs> Y claro, los discípulos que estaban ahí se sorprendieron mucho. ¿Cómo es posible que una persona como Geshe Shekawa, que dio ante miles y miles de, de discípulos, hablando todo el momento acerca de la bodichita, los beneficios, un dominio sobre ese tema, y un, un gran practicante, ¿cómo es posible que a la hora de su muerte diga. Hagan algo por mí porque no se está cumpliendo lo que desee. Y entonces, claro, los discípulos tampoco eh, le preguntaron directamente qué es lo que pasaba o qué es lo que no, no estaba sucediendo y que quería que sucediera pero siguieron lo que el maestro les había dicho dice hagan unas prácticas especiales en mi nombre entonces ellos los hicieron y cuando terminaron de hacer esas prácticas uno de ellos se acercó a él y le, le dijo maestro usted que ha cultivado tanta virtud en su vida qué es lo que ahora no se está cumpliendo qué es lo que está sucediendo que nos está pidiendo que recemos por, por usted mm. Y entonces el maestro le contestó, yo toda la vida siempre pedí que por favor, para el, por la causa de los seres, para el beneficio de los seres, que yo me vaya a los infiernos para poder beneficiar a todos los seres. Y lo único que estoy viendo ahora es una tierra completamente pura. Y yo había pedido ir a los infiernos por los seres para que vean el tipo de persona de la cual estamos hablando. Uh -huh. Entonces <coughs> es es este ser que dio estas enseñanzas, son sus palabras y que ahora que se las simplemente las está transmitiendo a nosotros. ¿Tienen alguna pregunta? You know? Hay diez minutitos por si quieren hacer alguna pregunta. Si no preguntan, yo pregunto. <laughs> <laughs> yo pregunto. Ya, ¿no? ya. Yeah, yeah. No, no es para hoy, es para la grabación. Ah, perdón. <laughs> si no, luego yo tengo que repetir la pregunta. <laughs> vale, vale. Eh, la explicación que diste anteriormente de cuando tienes alguna algún cero o alguna acción negativa junto a ti entonces debes de tratar de transformarla y en el último caso a ver si lo entendí bien en que no puedas hacerlo pues debes alejarte no es correcto hasta ahí ya poco más onza que noche nganso la mambo no mm -hmm. so mm -hmm. na ah. nganso ah, ah, te ah, ah, oh, oh. oh, niempo ten matuna pa sha sha na tige tu be na yul chen yul te di pang na tige re be sa te te re se o ten ba le yunge mm -hmm. uh, pa ba ka s lo mo ni su me re s na ga re se mo na je 어

Es, es, es decir, como dice Vashubandhu, siempre ante, cual, ante cualquier engaño o ante cualquier emoción negativa, siempre hay que aplicar el antídoto. Y esa tendría que ser nuestra, nuestra disposición: a que cada vez que surja una emoción negativa, aplicar antídoto. antídoto. Emoción negativa, como puede ser el apego el enfado, etcétera, que de hecho constantemente están surgiendo, están, están constantemente apareciendo dentro de nosotros y hay que aplicar el antídoto. Ahora siempre están en nosotros estas emociones negativas y la única manera de poderlas ir controlando es aplicando sus antídotos. Pero también es verdad que cuando, por ejemplo, con una persona se aparta, pues ya las el objeto que le puede provocar una emoción u otra ya no lo está viendo tan, tan de cerca, y entonces, pues, puede de alguna manera se dan esas emociones con menos fuerza y poderlas manejar. Y entonces, y esto lo sabemos por experiencia propia, no, no significa abandonarlo todo, alejarnos de lo, del objeto, dejarlo todo como primera opción. Nosotros primero y siempre nuestra disposición primera es aplicar antídoto ante esa emoción negativa ahora cuando esa emoción negativa pues a veces es muy fuerte pues entonces apartarnos del objeto puede favorecer para que disminuya un poco y así trabajar con ella, aplicar el antídoto el objetivo es aplicar antídotos Sí, porque realmente mi pregunta es cuando eso está en tu familia o en algo que realmente tú no deseas apartar ¿Cómo lo ve él? ¿Como un apego o como una cosa que es real, que debo de tratar de trabajarlo? tú mi hermano, mi marido, mi hijo, pues son parte de mi familia. Entonces es difícil o en nuestra sociedad se considera como que no debes apartarlo, debes de tratar de trabajarlo. ¿Qué es la que de...? nö che tensor ngamso min cha la duwa ngamso min tsa panturi duwa perna de che che yamena di kyoka pu gu anso control di re ba ode nyomond di kye di yul di re sa andi ma se samsala di ngamso chizo nang la de go re chizo nanu mi damin ra du Kurangso pe pangu maripa, pe pangu ripe, 빵고 jirwa dede. Pangu maris, mizang paan sikiyaw maris, mizang naa tunzu chadang kiyaa tunzu chadang taa chabuk keishiyaw yaa. Anzu yungi paan saa chi, chadang chabuk. Jirwa mingaji mizang paan naa, riyaa yaa maris. Yungi paan saa taa, no estamos hablando de abandonar la sociedad y ni mucho menos de abandonar la familia es porque de todo Los engaños, las emociones aflictivas están surgiendo uno detrás de otro. Hablamos de aquellas emociones aflictivas que llegan a ser muy, muy fuertes. Cuando es una emoción negativa muy fuerte, un, un apego muy fuerte o un rechazo muy fuerte, un enfado muy fuerte, entonces, y claro, también si no hay una relación estrecha con, con el objeto, pues el no ver el objeto nos va a ayudar para que ese enfado fuerte o apego fuerte pueda disminuir y así trabajar con él. No es abandonar a la sociedad, no es abandonar a la familia, no es abandonar al marido, porque de todos modos, en la, dentro de la propia familia, pues siempre hay eh, molestia, siempre hay apego, surge una emoción u otra, con los hijos también, una emoción, un, un engaño u otro van surgiendo con la familia, etcétera, entonces no es abandonar la familia, sino cuando hay un objeto en el cual te está generando, te está dentro de ti, hay una emoción muy fuerte en relación a un objeto, a veces simplemente dejarlo de ver un momento, apartarse un momento, nos ayuda para con, controlar nuestra emoción negativa y poner el antídoto y así disminuirlo. ¿Mm? ¿no? Sí. Voy a poner un ejemplo. ¿no? Para ponerlo más clarito. ¿Va? <laughs> 아 pui nāndā, pui nāndā, tā pui jīgī kaishāshirba, pui jīgī hību jī chāni, chāpa-chāpa jīgī. Nī Korañ zhū chōngbāgiñ baché, tā kañ tā nduyaa tītsi maṅgī jī. Tsuññiṃ dhādiyā ndu pui jīgī ndhāba maṅgī, ndu gu maṅgī wa, tā Korañ katsa pa chāni pa tā kvāri dhōni jīgī

El chico tiene mucho apego, está muy atraído por la chica. Y está tiene un apego muy fuerte. Resulta yeah. que son ya este qué lado, qué lado qué lado, ¿no? ¿Qué qué pudieras, qué pasó con eso, no? ¿Maru pumado qué pasó con eso, ¿no? sabes qué? Pumado en donde me la, qué, qué Se reía que se llama porque se, porque no lo cambias, o sea, chico, que sea el chico el guapo y la chica la que está pegada al chico. Pero bueno, él, él dice, imaginemos. Que, ah, lo voy a cambiar entonces. Imaginemos que es eh, la chica la que está muy apegada al chico, porque el chico es muy guapo y son vecinos. Entonces, la chica cada vez que ve al chico, pues surge su apego. Hay un apego muy fuerte hacia el chico y el chico ni, ni le hace caso ni nada. Entonces, son vecinos, ¿sí? Entonces, cada vez que lo ve, pues le, va, le surge otra vez esa emoción. Entonces, dejar de ver, evitar encontrarse con esa persona, o sea, es más o menos sabes por, por dónde anda o a qué hora sale y tratar de evitar a esa persona te va a ayudar para que le va a ayudar a la chica para que dis, no verlo pues no va a aumentar más su apego, incluso el no verlo va un poco a disminuir lo que es su apego. A eso se refiere cuando hay un objeto que nos genera mucho apego, ver, dejarlo de ver un poco nos va a ayudar a, a manejar ese apego. Otro ejemplo que también pone, un coche. Imaginemos que el vecino de enfrente tiene un coche muy chulo, muy bonito, a ti te gusta y siempre que lo ves solo estás viendo cualidades en el objeto, qué bonito es, el color, la forma, tal, tal, tal. Entonces, pero no tienes dinero para comprártelo, no puedes comprártelo, entonces cada vez que lo ves surge tu apego. Entonces dices, pues salgo de casa y no miro a la casa. El no mirar al objeto ayuda a que tu apego no vaya, así, no vaya aumentando, no vaya creciendo. Mientras tú estás viendo el objeto y lo estés revisando y mirando a ver qué tal está, cuánto, cuánto cuesta, pues claro, tu apego va aumentando. Pero cuando tú procuras no verlo, por el, mom es por el momento, no, no a largo plazo estás eliminando el apego, ni mucho menos. Pero por el momento, para que ese apego no se ponga más fuerte, tú... Dejas de ver el objeto, te, te apartas del objeto. El objetivo no es apartarse de los objetos, ese no es el objetivo. Lo que pasa es que por el momento, cuando una emoción es muy fuerte como en estos ejemplos, el dejarlo de ver ayuda para que disminuye. Pero nuestro objetivo no es abandonar el objeto, sino trabajar para eliminar por completo esas emociones negativas. Sí, desde el principio me ha quedado muy claro. Muchas gracias. Tú, Chesa. Bueno, yo tengo eh, una historia que me pasa siempre: que es que eh, creo o pienso que, por ejemplo, los celos ya eh, los he eliminado o los he reducido. Sin embargo, eh, estoy en proceso de divorcio, que lo he pedido yo el divorcio, porque de verdad ya no siento lo que sentía por esta persona, y eh, se me manifiesta a través del sueño que lo veo con otra chica y me pongo malísima. Entonces, eh, eh, no, no sé si realmente eh, cómo eliminar, porque a lo mejor no se manifiesta de manera burda, pero a lo mejor está de manera sutil y no sé cómo trabajar eso. ¿Cómo trabajar con la, el, los celos? Los celos vale. que se manifiestan a través de los sueños, que vale. en realidad la misma persona en la realidad no siento eso por ella, pero luego a través del sueño sí que lo siento. Vale, vale. Entonces, ¿qué es la? Corán de tacho, tacho que yo reza. Corán, tanda, kyoka, kakache para pa. Tanda, kyoka, kakache, y nié. Corán, la lapa y kakache Y nié, nié, el tú. nilam yongi yores nilam nan la kyoka kemen shenpa dusa adi nilam din ngaran sen kibu mindus tato kegi yoresa nge sambala ngaran tato mes nga nin ni kutu tato kegi yores tato te chamo chamo resa kandres me paso corre tato chamote Mm -hmm. vale. <laughs> Para eliminar los celos sutiles hay que, hay que abandonar el aferramiento al yo. <laughs> <laughs>